¿Cómo están, beauty girls? Bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast. Yo soy Lilia. Y yo soy Esa. <laughs> y pues el episodio de hoy se trata sobre estilo personal. Eso sí, aclaración desde el principio de este episodio. No somos súper expertas, pero recibimos de muchas de ustedes pues preguntas. Eh, hacer caso de nuestro estilo, de la forma en que nos vestimos, de dónde compramos nuestra ropa, de qué hacemos con nuestra ropa una vez que eh, ya no nos gusta tanto o ya la usamos mucho. Así que este episodio se va a tratar sobre todo eso. Sí, creo que es un tema interesante porque, a pesar de que no comparto la opinión, <laughs> cuando he llegado a publicar eh, que traigo puesto, etcétera, en mis redes sociales me dicen como de, ay, Qué me gusta mucho cómo te vistes, <laughs> o me encanta tu pantalón, no lo compraste, uh -huh. o así, de, deberías hacer tips de cómo combinar de la estilo, ropa, ¿no? Uh -huh. Que creo que más que el hecho de que me vista yo súper bien, uh -huh. es porque tengo un estilo coherente o ya uh -huh. definido de de cómo me gusta vestirme y cómo me y cómo gusta proyectar mi imagen y cómo me siento cómoda. Entonces, tomo, todo eso se traduce y pareciera como que, no sé, algo más elevado. Ya ¿no? lo tienes. <laughs> sí. Ajá. ¿Cuál es el estilo personal? O sea, ¿qué, ¿tú cómo definirías el estilo personal? Yo creo que es una forma de expresarte a través de tu ropa y tus accesorios. Ok. Muy bien, muy, muy perfecta esa <laughs> la definición. Ajá. Hay, no sé si muchas lo saben o no, pero yo estudié un diplomado en imagen y estilismo de moda. De hecho, fue la razón por la cual me mudé a Ciudad de México. Pero la verdad es que no ejerzo eh, ese servicio Ay, sí. realmente, sino aprendí algunas cositas que me ayudaron a lo mejor a definir eh, qué es un estilo personal, ¿no? Que el estilo personal sería. Saber exactamente qué es lo que te queda bien y lo que te gusta uh -huh. y encontrar eso allá afuera para poderlo convertir en parte de, de tu imagen, uh -huh. ¿no? De tu closet en este caso. Que creo que igual va ligada con ese tema de marca personal que ya habíamos tocado en otro Exacto. episodio, ¿no? Uh -huh. Solo que pues ahora es no necesariamente lo que predicas en redes o lo que publicas, sino pues cómo te, ¿Cómo vistes, te vistes, ¿no? Pero tampoco soy súper cuadrada con eso. ¿eh? O sea, sí, la verdad es menos. que. Ajá. Menos me, no me, no me preocupo mucho. Pero sí. El año pasado, a inicios del 2019, yo cambié mucho mis hábitos de consumo de ropa. Uh -huh. Porque siento que antes iba mucho eh, con las tendencias. No quiere decir que no siga tendencias actualmente, sino que antes siento que lo que se ponía de moda es como que de lo que iba detrás un poco, uh -huh. ¿no? Entonces me di cuenta que gastaba mucho dinero. <laughs> El cochinito se rompió y tuve que cambiar. Sí. Y después me empecé a ser un poquito más consciente y me di cuenta que había muchas prendas en mi closet que, a pesar de que estaban muy padres y que las compré porque me gustaron mucho, uh -huh. no, no me las usabas. ponía. O me sentía muy incómoda uh -huh. utilizándolas. O realmente, o sea, no, no encontraba la forma de hacerlas parte, ¿no? Y terminaba usando como una pequeña porción de mi closet una y otra y otra uh -huh. y otra, otra vez, ¿no? Entonces el año pasado decidí que iba a poner ciertas reglas en el momento de comprar, ah, mis autorreglas. La primera de ellas es eh, fijarme una paleta de colores. O okay. sea, en mi caso todo tiene que ser... Negro, ya sabemos la base. Y naranja. ¡Ah! ah ¡No! Por favor, es no, que no me. Esa no. odia el el naranja. Naranja, naranja, en todo. Este, me dijiste naranja y pensé en, en el sillón que tenía mi novio cuando nos mudamos juntos, que yo así fue lo primero que me deshice. Y compré o un sea, sillón, el sillón negro. de su novio y le dijo: No me puedo venir a vivir aquí. Sí, sí, es, es el sillón, no yo. Así. Perdón. Pero entonces todo tiene que ser como en esos colores: negro, blanco, grises. Y yo tengo, por ejemplo, prendas. Azules, que generalmente es como mezclilla, denim uh -huh. y todo. Rosa, rosa sí tengo bastantes cosas como rosa clarito generalmente. Okay. Y o sea, ven el feed de esa en Instagram y es ajá, exactamente. <laughs> Pero no lo hice por el feed realmente. O no, sea, lo, no es, es lo hago estilo. porque de esa forma, me siento, yo sé que con esos colores me siento muy cómoda. Uh -huh. Entonces, las probabilidades de que si yo compro algo en ese color lo utilice muchas veces uh -huh. es mucho mayor, ¿no? Y también me ha ayudado a que las cosas combinen un poco más entre sí. O sea, realmente tengo, por ejemplo, una sola pieza que es como café porque es una falda de serpiente. Una uh -huh. sola, do, dos blusas verdes, uh -huh. que el verde me gusta mucho también porque el verde es y bandera frío. Uh -huh. Me gusta mucho, pero solamente tengo dos cositas. Eh, no sé, una blusa roja de repente, uh -huh. ¿no? Pero destacan por ser las únicas. Claro. De hecho, se ven en el closet así como, ah, ya se ve viendo luz roja, Ajá, ¿no? Sí. Esa fue una de las... ¿Tú tienes una paleta de colores en tu...? No tengo una paleta de colores como tal. Eh, por ejemplo, cuando fui a un curso de imagen personal, en donde pues yo esperaba aprender un poco más de mi cuerpo, del tipo de ropa que le va bien, uh -huh. con el que me siento cómoda y todo, este sí nos hicieron un estudio de colorimetría para ver qué colores nos quedan más, en especial alrededor de la cara. Uh -huh. Y por ejemplo, los tips que me dieron en ese curso, yo sí los he aplicado, tanto para hacer mi maquillaje, que creo que ya sé qué colores me quedan mejor, y también para cuando voy a grabar, trato ponerme esos colores cerca del rostro, porque sé que son los que me favorecen. Pero no tengo al comprar, realmente no tengo una paleta de colores de la que no me salga. O sea, uh -huh. siento que lo compro si la prenda me gusta, aunque sí me inclino por ciertos colores que sé que van con todo como el beige el es negro calidad, no ¿Tú? No, soy invierno eres de invierno ah sí cierto habíamos platicado esto pero no ¿verdad? Sí. Ajá. sí soy invierno este entonces soy fría pero me queda o sea me quedan muy bien los tonos que traen azul o sea cualquier mm. color eh, con fondo azul me voy a fijar más ahora pero adelante. me gusta pero me gusta mucho el negro me gustan los cálidos pero tienen que ser fríos o sea mm. Sí, sí, sí. Como si ¿Sí? sí, sí. puedo, sí puedo usar una naranja, pero tiene que Exacto. ser por el lado uh -huh. de los fríos, ¿no? Qué interesante. Pues no sé, ese fue uno de los primeros cambios que hice el año pasado. Y otro de los cambios que hice fue que si no tiene el, vamos a decirle, fit correcto, Ajá, o, sí. o si no me queda bien, bien. como a mí me gusta uh -huh. que me quede la ropa, no lo voy a comprar. Porque. Esa es una de las cosas en las que más pecaba antes. Yo súper peco. O sea de que no importa, me quedé un poquito grande, no importa, me quedé un poquito chiquito. Yeah, yeah. Sí, exacto. Sí, pero esto justamente pensando en la ropa con la que me siento más cómoda. Que ahí es donde no sigo muy bien la regla de las cosas que me favorecerían, porque si uh -huh. no, pues andaría por la vida con faldas en línea A y un poquito más ajustada uh -huh, de arriba. Sí. Pero a mí me encanta lo oversize. Ya, o sea, creo que lo ven en las fotos de lo, del, del, del detrás de cámaras sí. del podcast, ¿no? Traigo el suéter holgado, la camisa holgada. Me gusta uh -huh. andar muy, muy cómoda, ¿no? Entonces. Como que si ya la prenda no cumple con esas características, tampoco la incluyo dentro de mi estilo personal, de mi compra, y por ende, pues logro ser más coherente a lo largo del tiempo uh -huh. y se nota que hay un estilo definido, llámesele como se le llame, uh -huh. porque la verdad no sabría cómo llamar a mi estilo, yo creo que es como muy. casual. Ca casual, <laughs> clásico, ¿no? O sea, Ajá. tampoco soy como muy. muy experimental, o, o no soy dramática, sí, o no soy rockera, Ajá. o no soy, etcétera, ¿no? Pero sí creo que esa regla me ha ayudado mucho a que parezca que tengo un estilo personal, ¿no? Uh -huh. Porque las prendas van teniendo siluetas parecidas entre sí. ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, soy súper fan de la compra en línea y la compra <laughs> en línea no ayuda en nada a ver si la ropa te queda bien, ¿no? Entonces, lo que yo hago es que cuando veo algo que me gusta en línea, trato de buscarlo en Pinterest uh -huh. para verlo en diferentes cuerpos. Normalmente, lo que a mí nunca me checa es la altura, ¿no? Porque a lo mejor me queda bien en el tema de, de la cintura y así, pero no se me va a ver igual que a la modelo, pues porque a ella le llega de que minifalda y a mí es de, la, es de monjita, ¿no? De aquí a la rodilla, claro. así. Entonces, trato de buscar imágenes de esa misma prenda o de prendas muy, muy parecidas en otros cuerpos para ver, ah, no, o sea. A ella se le ve súper bien, pero a mí no se me va a ver igual. Y entonces, así trato de comprar menos impulsivamente. Ah, me gusta ese tipo. <laughs> nunca se me había ocurrido. Sí, las busco Ajá, en Pinterest, claro. así como de. Y buscar no en sé, diferentes sí, cuerpos. Exacto. Sí, porque la verdad es que la, la silueta de la ropa en línea es complicado. Sí. También, por ejemplo, yo sí me animo a comprar mucho más en línea en tiendas en las que compro muy recurrentemente, uh -huh. que ya, ya sé casi de seguro claro. que me va a gustar como, como es el, el fit, ¿no? Sí, está muy loco. También una de las cosas que, que ahora me puse de regla en el 2019 y que también me ayudó tanto a ahorrar como para definir mi estilo, es el hecho de que si no me imagino 700 formas en que me lo voy a poner. No lo compro. No lo compro. Y neta que lo he cumplido, ¿eh? mis ¿Sí? respetos para mí porque Ay, no, qué bueno. porque lo he cumplido Es decir, e incluso ahora lo que compré a finales de año que es así como más de más festivo que me compré un vestidito con brillitos dorados y una blusa mm -hmm. con lentejuela verde. Neta cuando los compré dije, a ver, me Realmente imagino, los o sea, voy a usar. y la próxima temporada la voy a seguir usando o me la voy a poner en un evento especial que tenga en el que requiera ponerme un, algo más brilloso Ajá. o etcétera y por eso lo me animé a comprarlo, ¿no? A pesar yeah. que a veces esas prendas son como más de la temporada navideña, ¿no? Y es una de las cosas que me ha servido para también hacer como mejores inversiones al momento uh -huh. de comprar, ¿no? De, de no solamente de dejar de comprar ropa que me voy a poner una sola una vez. Sola Ese vez. es como mi objetivo. De incluso para la futura boda de mi hermana voy a utilizar un vestido de novia que digo, un vestido de novia, ¿eh? Uh -huh un vestido de, de noche Bueno, no lo, eh, lo sabemos eh, la novia es hermana <laughs> <novia> es <laughs> este, no, voy a utilizar un vestido de noche que me puse para otra boda en uh -huh. algún momento, ¿no? dije, es que ya tengo uno con todas las características es el color que ella quiere que yo vaya uh -huh. cumple con las características, me sirve para el tipo de clima, pues uh -huh. ¿para qué voy a comprar otro? otro, claro, y, y más de ese tipo de vestidos que realmente solo llegas a usar una vez a veces, tengo una amiga que eh, es una de mis mejores amigas y que me dice que no le sale el que sus amigas se casen, porque, bueno, es que ella es muy, muy linda, entonces es como madrina de todo el mundo. Yeah. Y, y dice: No, pues es que luego me piden de que el vestido verde aguamarina, o sea, yo en la vida me voy a poner eso otra vez. Y luego la que sigue me pide rosa corto, pero como corto largo, ¿no? Corto de enfrente uh -huh. y largo detrás. Dice: En la vida me voy a volver a poner eso. Y dice: Entonces, eso de las bodas. Para los invitados que somos, dice, no sale en verdad tener tantos. Y por ejemplo, yo me compré un vestido, digo, de Sara, o sea, nada caro, y lo he utilizado de que seis veces. Dos bodas ¿Sí? de dos diferentes personas, lo usé en can. O sea, siento que fue una buena inversión, a pesar de ser un vestido que normalmente no traería diario, pero para ser un vestido, digamos, formal de noche, le he sacado jugo. Está súper padre. Y fíjate que los vestidos así más vestidores o de noche Ajá. son como complicados de repente. Sí. Porque hay mucha presión por el no repetir vestidos. No, no repetir. O uno también quiere sentirse, es un pretexto para estrenar Exacto, y para sentirte estrenar. bien, ¿no? También. Pero híjole, sí. Pero son esas reglas que me he puesto este año. Y yo siento que, que me ha ayudado mucho. También me ha ayudado mucho el hecho de hacer un closet como más pequeño. Porque como compré menos, me vi Ajá. obligada a usar... Más, lo lo, que, lo que tengo de maneras diferentes, uh -huh. ¿no? Y creo que eso se ha traducido en reforzar mi estilo personal, no? También creo que he aceptado muchas cosas que tienen que ver con mi estilo de vida, como por ejemplo, la neta, lo más común para mí es andar en tenis, porque ando de un lado yeah. a otro, incluso no puedo manejar si no traigo tenis porque uh -huh. manejo, cuando manejo, manejo moto, no? Entonces no voy a andar con taconcito Taconazo así, así ¿no? algo ¿no? que lo intenté, es muy, es, muy, <laughs> es muy incómodo y muy riesgoso <laughs> sí, y sí, también, sí. ¿no? Este, y creo que eso hace que el estilo personal se vaya desarrollando porque te casas con cierta cantidad de prendas es como si hicieras un closet cápsula no uh -huh. cápsula entre comillas porque obviamente pues si no tengo solamente 30 prendas y con eso ya no yeah, sé si so. tengo una gran cantidad uh -huh. de nunca se ha contado pero <laughs> tengo muchas prendas no uh -huh. pero eh, sí me imagino por ejemplo que todos mis suéteres me las puedo poner con cierta falda o que esta falda me la puedo poner con todas mis otras blusas no entonces como que todo va haciendo match también una cosa que dejé de comprar eh, para ayudarme a definir mi estilo personalizarlo un poquito más atemporal, es cosas estampadas. O sea, como mm. que blusa sí, pero que sea lisa. lisa. O que no traiga algo demasiado ¿no? definitivo. Ajá, uh -huh. O que no sea tan statement. Porque siento que esas prendas te las vas poniendo de diferentes formas y no se, no se siente que andas como retrato, ¿sabes? Ya, sí. Que eso fue lo que más me costó a mí al principio. Como que me sentía que me vestía igual. Y a lo mejor sí. <risa> <risa> y a lo mejor sí, ¿sabes? Pero eh, creo que el hecho de comprar menos y ay, de asegurarme que todas estas reglas uh -huh. se cumplen, me ha invitado a comprar una mejor calidad de prendas. O sea, sé okay. que también va a aguantar uh -huh. la lavadora, uh -huh. sé que va a aguantar y que en tres años me la voy a poder seguir poniendo. Que de hecho muchas prendas que tengo, no me he dado cuenta hasta el otro día que estaba viendo mi feed de Instagram para atrás, que dije, wow, esa falda la tengo desde entonces, no me acordaba, o, wow, ya tenía <laughs> sí. ese suéter desde entonces, ¿no? Y luego aparte hay una ropa que se va extendiendo contigo, entonces te sigue uh -huh. quedando siempre. <laughs> eso está muy padre. Uh -huh. pero pero eh, creo que el, la presión de no vernos como retrato, que a veces es una exigencia que nosotros nos ponemos sí. a nosotras mismas, eso es una de las cosas que más trabajo me costó superar. Y pasar de no me quiero ver como retrato a me quiero poner más veces esta prenda porque me gusta mucho, porque uh -huh. me queda bien, porque me hace sentir bien, porque me siento cómoda. ¿no? Y quiero hacer una pausa, 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 porque quiero que digamos la pista de este episodio. ¿Cuál es? A ver. La pista de este episodio ah, es. no, no, no Es la palabra siguiente, que es. ¿Qué? ¿Cómo se escribe? ¿Qué? Ah, es... ¿Qué? ¿Qué es la pista de este episodio? Muy bien. Ok. Yo de lo que he pecado es de comprar ropa por trabajo. O sea. Mm para que no se vea que traigo lo mismo en cada video y en cada foto. Y es que imagínate, si subes una foto diaria y en todas quieres aparecer diferente, pues está cañón. Está muy difícil. Eh, entonces, ya también he optado por luchar, como tú dices, con la imposición que nosotras mismas nos hacemos de, pues ya, o sea... Yo soy una persona normal y uso la ropa mil veces. Y algo que sí me pasa mucho es que la gente me pregunta, oye, ¿de dónde es esto? Y les digo, o sea, de tal lado, pero lo compré hace cinco años. Mm. Entonces, no, digo, hasta el momento no me ha tocado la persona que me diga de, ay, pues ya, o sea, uso ropa nada más de ahorita, ¿no? Para que puedas decir, pero. Pero sí tengo muchas cosas en mi, en mi closet que tengo desde hace muchos años y lo sigo utilizando. Y he tratado de disminuir ya también la cantidad de ropa que compro nada más por la foto. O sea, mm. si, si no me gusta o si sé que no me queda perfecta, sí trato de luchar contra el impulso de que me gusta en el momento. Okay. Pero es algo que se tiene que ir trabajando poco a poco. Oye, ¿qué sería algo que no comprarías porque no va con tu estilo personal, por ejemplo? Me he dado cuenta de que casi no utilizo prendas con brazos descubiertos. Estoy analizando. <risa> Estoy analizando <laughs> todas las veces que te he visto. <laughs> ah, qué interesante. Y, y, por ejemplo, en la foto me pueden gustar mucho cómo se ven las modelos, lo, lo mismo que hice al principio, pero yo cuando me lo pongo no me encanta. Entonces, cuando veo algo que me gusta mucho y no tiene manga. Prefiero guardarlo en el carrito y ver si realmente me sigue súper encantando después de un par de semanas. Entonces digo, ok, sí. Pero si no, normalmente digo, mmm. -mm. Entonces casi siempre cuando quiero algo específico, me o sea, tiene que tener varias... Como checklist, ¿no? Así de, ¿tiene mangas? Ok, bueno. Ah, eh, me gusta mucho el cuello alto. ¿Tiene cuello alto? Ok, sí. Uh -huh. Me gustan mucho los bodies también porque siento que con jeans y con cualquier cosa se ven bien. Entonces, ¿es body? Ah, bueno. Entonces, ¿cumple todo esto? Va. No lo pienso. O sea, ah, tampoco es eso. que diga, ay, si no cumple todo, no lo va a comprar. No, o sea, puede ser que sí, pero. Lo voy a pensar más y si realmente a lo largo de los días después de encontrar esa prenda digo, ay, si tuviera esta prenda se vería padre con esto. Y al otro día digo, mmm, es que si tuviera este suéter se vería padrísimo con lo que estoy usando. Ah, bueno, ya tengo varios escenarios en el que sí sé que lo voy a utilizar, lo compro. Y está botado. Ay, ya me ha pasado varias veces, pero tampoco claro. es el fin del mundo. Entonces sí, siempre sale otra cosa. Qué loco. Yo pues lo mismo que mencioné en otro capítulo. Si es café, pues no. Si es naranja, ajá, pues menos. Ajá, sí. <laughs> eh, ¿Cómo se llama? También, por ejemplo, el hecho. De cómo se siente la tela, que se sienta rico, que eso es algo que antes no me preocupaba, ¿sabes? Uh -huh. Cuando estaba más pequeña, que está en la universidad, yo tenía así como fiebre por comprar cosas en rebajas en Forever 21, uh -huh. y cosas por el estilo, ¿no? Porque yo vivía en frontera y había un outlet de Forever 21, Uy. cruzando. <laughs> no Ajá. saben, o sea, era de vestidos tres dólares, o sea, cosas así. Y Vamos. yo me acuerdo que <laughs> lo poco que tenía que Ajá. ganaba en ese momento me lo gastaba sin comprar Ay, yeah. volumen, ¿no? Claro. Pero luego me daba cuenta que compraba cosas que o no. O o sea, te chile mole Pues un vestido sí, naranja, sí. hazme el favor, o sea, ¿como por qué compras un vestido no, naranja? O también las telas en particular, o sea, como decir, ¿no Muy se siente rico traerlas? O me raspa, o no, no está raspe. cómoda, no puedes mover los brazos uh -huh. casi y todo. Eso también es algo que siento que ahora ya de grande le doy más valor, ¿no? Uh -huh. Que creo que tiene que ver otra vez derivado con lo mismo, calidad, que te guste, que sabes que lo vas a volver a utilizar, uh -huh. etcétera, ¿no? Sí, está bastante, bastante interesante. Oye, aparte del de, tip, por ejemplo, de Pinterest y de guardar right. en el carrito, ¿qué otros eh, tips de compras tienes en secreto para compartirnos? Bueno, pues así de compras como tal, es que yo compro mucho en línea, entonces. Bueno, pero, pero o sea, un tip es no compren en línea, vayan a la, <laughs> vayan a la ya tienda. Ya no compren en línea. Sabes qué? es que en línea siento que es muy fácil agregar los carritos, o sea, tus ítems a los carritos y comprarlo y ya. En cambio, ir a la tienda es un esfuerzo físico. Mm. O sea, ir... Shopping is my cardio. Shopping is my cardio. <laughs> y, por ejemplo, yo sí siento que compro mucho menos en la tienda mm. que en línea. O sea, si voy y lo veo, siempre le encuentro algo que digo, mm, no está tan padre. O sea, en línea las fotos se pueden ver espectaculares y cuando llegas dices, sí está bonito, pero no es lo que... Yo esperaba. Entonces, es algo que quiero empezar a hacer este año. Eh, ver en línea la oferta, o sea, qué es lo que hay. Decidirme más o menos por voy a ir a buscar estas cinco piezas y luego hacer el esfuerzo de ir a la tienda y verlas. Y entonces decidir, uno, si es necesario que yo me levante y vaya a la tienda. Uh -huh. Y dos, ya estando ahí, realmente me gustan las piezas. Creo que sí puedo disminuir muchísimo. El la compra. Qué interesante. Yo algo que hago en particularmente con las tiendas de Inditex como Sara, varios mm. ese tipo de cosas, o Mango, que es una de las que más me gustan, a pesar de que no. Creo que no es de Inditex, no, esa no. no. HM eh, y todo este rollo no. es que y el año pasado <laughs> decidí que no iba a volver a comprar en estas tiendas un artículo a precio completo. Rebajas. Tiene que ser, sí, <laughs> si voy a comprar eso, va a ser en rebaja. ¿Por qué? Porque vas y te compras un vestido de mil mm doscientos -hmm. pesos y a la semana y media, o mes y medio, sí, mes y medio. o lo que sea, está en trescientos <laughs> sí. sí, sí, sí. ¿Es esto así de no? O sea, quiere decir que para empezar no lo valía uh -huh. desde el principio, ¿no? Y eso me ha ayudado a ahorrar también, porque sí. pues obviamente en ese momento no compro nada y la mayor parte de las veces lo que me gustó pues ya no está dentro de las rebajas. Entonces pues uh -huh. ya, como tú dices no es el fin del mundo, no pasa nada, no pasa nada. nada. No. Y si estaba las rebajas, me digo a mí misma, es para mí. Exacto. Era el destino. Pero, y ya me tocaba, sí. Ajá, como que dije, no, en estas tiendas en particular donde todo siempre va a estar en rebaja en algún uh -huh. momento, yo ya me hice como de... de a la idea de ¿no? que solo en rebaja. Exactamente. Sí. Entonces imagínate, los S.G. Así, y luego los sesgas con las reglas sí, de estilo personal. Tienen que ser negro, tienen que ser. Así, exacto. Ajá. Entonces creo que eso me ha hecho eh, no comprar tanto. Ajá, uh -huh. no comprar tanto. Y usar un poquito más las cosas que tengo, porque también mi mudanza del último que, que tuve lo, en los últimos meses del año pasado me ayudó mucho a visualizar la cantidad de cosas que, que uno uh -huh. tiene, ¿no? Que terminan guardándose en el closet y bla, bla, ¿no? Que creo que es menor a la cantidad que hubiera tenido un año antes, uh -huh. antes de que cambiara mis hábitos, pero sí. También un tip que creo que también es importante y que va ligado un poco a lo que dijiste, es que no compren nada de inmediato. Sí, ese es el mejor tip. Sí. O sea, pensártelo porque creo que justamente las tiendas de este tipo de fast fashion hacen eso. O sea, el impulso es lo que genera muchísima venta. Y si te tomas unos días para pensar si realmente lo quieres, creo que después se, se baja como esta adrenalina o el impulso químico que nos hace comprar uh -huh. y dices mmm, ya tengo algo muy parecido que es algo que me pasa mucho o sea que digo uh -huh. eh, me gusta es totalmente mi estilo pero tengo cuatro cosas que se parecen entonces okay. digo mejor no o cuando una de esas prendas ya dio las últimas ahora sí puedo reponerla algo también que me ha servido mucho a mí es ir con una Agenda o una lista muy particular de qué cosas quiero comprar, uh -huh. ¿no? De estoy buscando una blusa bota que y así, sea ¿no? así, así, una uh -huh. blusa blanca que tenga estas características y no comprar nada que no cumpla con esas características, ¿no? Que creo que también eso nos puede ayudar a, a hacer mejores compras y uh -huh. también a comprar piezas claves que aporten a nuestro estilo personal. Es uh -huh. decir, me hace falta una blusa uh -huh. blanca de cuello alto que llegue hasta la cadera. Exacto. ¿Y porque la voy a usar así, así, ya uh -huh. sabo con las prendas que ya tengo, ¿no? Que eso es como planear la. la compra en particular, ¿no? Que justamente lo hacemos cuando tenemos un evento especial, ¿no? De que sí. La boda de la hermana, Exacto. la, no sé, eh, la graduación de no sé, evento, qué. de no sé qué. Ajá. Y vamos buscando algo que tenemos en mente, que vimos en Pinterest, uh -huh. y no lo hacemos con la ropa de uso diario. Diario. ¿no? Uh -huh. Entonces podríamos también poner eso en práctica. Oye, ya después de que confesamos aquí que compramos muchas cosas, ¿qué haces? Bueno, más bien, antes de, de, de decir qué haces, es, ¿cuál es el tiempo de vida que tiene una prenda cuando entra a tu closet? Depende de la prenda. O sea, tengo prendas, depende que todavía me queden, ¿verdad? <risa> <risa> o sea, <laughs> es un sí, ligero detalle, pero, o sea, puedo tener prendas desde hace 10 años. O sea, un abrigo, o algo así, negro, básico, que siga funcionando y esté en perfectas condiciones, es, o sea, fácil muchos, muchos años sí depende mucho de cada prenda, o sea algo neón, fluorescente, seguramente solamente lo voy a ocupar seis meses en lo que está la tendencia y ya después, pero lo que pasa es que en esos seis meses sí es seguro que lo use una vez a la semana, por ejemplo. entonces el, el uso que le doy si sí es constante y si la prenda es atemporal no la no la suelto. ahora hay cosas que ya no son mi estilo, que justamente compré cuando todavía no me conocía tan bien, no sabía muy bien lo que me gustaba, que me gustaron en línea y luego ya llegaron y no me quedaron igual que lo que yo esperaba. <laughs> este tipo de prendas, pues sí las pruebo y trato de hacer que funcionen, pero si de verdad no me siento cómoda o no siento que sea yo, les doy salida. Ok. Qué loco. Sí, yo también, o sea, siento que cuando tenía malos hábitos de, de compras, compraba ropa que me ponía dos tres veces en un periodo muy corto uh -huh. por la tendencia y pues después ya las echaba, uh -huh. las las daba no pero ahora sí yo creo que lo que puede hacer que una prenda se salga antes de tiempo es, es algo que le pase no por ejemplo que se manche de una forma en la que ya no se puede desmanchar uh -huh. porque x tema no sé pantalón sí, blanco o copa de vino Valentina. no exacto o que se rompa porque luego me pasa que yo me engancho en todos lados y me pego en todos yeah. lados, Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Pero sí yo creo que las prendas que voy adquiriendo siempre trato de visualizarme a largo plazo con uh -huh. ellas, ¿no? También por eso digo, me fijo en la tela, uh -huh. para que, que sepa yo que no, Ajá, que en la primera lavada no, no les va a pasar a algo. Echar. ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Y qué estás con la ropa que le da salida? Eh, la mayoría la... Subo a GoTrendier, que es una app en donde puedes vender ropa y accesorios de segunda mano. Uh -huh. Entonces, para que tengan una, una vida en otro closet. Porque claro. la verdad, sí, uh -huh. porque, o sea, es, es ropa que, que usé muy poco, que a lo mejor no es mi estilo y que está en súper buenas condiciones. Entonces, pues que alguien más la aproveche a precios, pues casi, casi regalados. Eh, y está súper padre porque. Ahí mismo puedes tú encontrar muchas piezas que a lo mejor sí son tu estilo y están a muy buen precio. <laughs> Está súper. ¿Y cómo funciona más o menos para las que no lo conocen? Eh, uh -huh. Haz de cuenta que tienes que hacer, es una aplicación, puedes descargarla en tu celular y haces una cuenta y después esta cuenta empiezas a tomar fotos de tu ropa lo más específicas posible, si tienen algún detalle, una manchita, o sea, algo, eh, lo pones lo mejor es subir las prendas puestas en ti para que la mm. gente se dé cuenta, que a veces no lo hago, perdónen Ahí les mando un perdón, Lilia. Perdón. Sí, sí. Y después estas prendas son verificadas por alguien de, que trabaja en Gotrendier para ver qué, estás, qué es lo que estás vendiendo y así, que esté realmente en buenas condiciones de ser vendido y todo. Y ya después las subes a una aplicación como si fuera una aplicación uh -huh. de compra-venta antes se llamaba Trendier solamente, ¿verdad? Antes se llamaba Trendier solamente y ahora es GoTrendier. Y ya después está fácil porque, pues, como una tipo red social también te pueden mandar mensajes, te pueden hacer preguntas sobre las prendas, eh, metes los datos. O sea, creo que para ser exitoso, o para tener un closet exitoso a lo mejor, lo mejor es tener detalles, o sea, sí. de medidas y todo, porque al final, pues, no es algo que puedas regresar, ¿no? Como en una tienda normal uh -huh. Entonces le metes los, los mayores detalles posibles Y ya después Empiezas a promocionar Tu closet Ya sea con tus amigas o no sé, en redes sociales uh -huh. Y la gente cualquiera Puede entrar de México Puede entrar porque tiene envíos Por una paquetería mexicana y ellos se encargan de enviarte una guía, o sea, alguien cuando alguien compra en tu closet, te dice, te mandan un correo, oye, alguien compró unos jeans, esta es la guía de envío, encárgate de hacer tu envío, o sea, te dan como unos tips de si quieres ponerlo en una bolsita o si quieres ponerlo en una cajita o enviarle una tarjetita, lo que tú quieras, te mandan la guía, tú la imprimes y puede que la paquetería vaya a tu casa o tú vas a una paquetería y lo un dejas de y listo. Ajá le llega a, a la chica que lo compró. Yo lo utilicé en algún momento cuando se llamaba Trender todavía. Uh -huh. Como creo que ya no me tocó utilizarlo ahora que ya es está, trendier, que ya cambió. Ajá. Y la verdad es que tuve en aquel momento grata experiencia con eh, la venta de, de accesorios y zapatos. Uh -huh. O sea, las bolsas, en particular bolso, porque accesorio bolso, los bolsos y los zapatos así, o volaban. sea, la, volaban rapidísimo, se vendía todo. Más porque obviamente los daba muy baratos, ¿no? Uh -huh. Porque pues es, sí, es, es un producto, es un producto útil, usado. usado. Y también porque eran cosas que estaban en muy buenas condiciones. Uh -huh. Y otra vez, la mayor parte de las cosas que vendí eran cosas que ya no me iba yo a poner, Ajá. porque ya, ya que definí mi estilo personal, sí, dije, esto no. Esto no va conmigo. Y sí. casi vendí todos mis zapatos de tacón. Porque justamente fue un tema no los uso. Sí. O sea, y para cuando me pongo uno necesito un par, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es el que tengo y tengo unos nudos, unos plateados sí, sí, sí. y unos negros, ¿no? Entonces, este, sí, qué chistoso, pero sí lo utilicé. Otra cosa que yo he hecho para eh, deshacerme de ropa que no necesariamente está en buenas condiciones, como uh -huh. lo es la ropa que subes a una plataforma como Trendy, sí. sino que ya tiene detalles, está manchada, está muy deslavada, uh -huh. está deforme incluso. Sí, ya no es opción verdad. Vende generalmente a, la llevo a HM, a las tiendas HM, uh -huh. y eh, por cada bolsa que tú llevas con mínimo cinco prendas, uh -huh. te dan un cupón de 15% de descuento para comprar en la tienda. Lo importante de esto es que es un programa de reciclaje, entonces lo que ellos hacen es tomar esas prendas y canalizarlas a un lugar donde se puedan reciclar las telas, que creo uh -huh. que eso es mucho mejor a que terminen en, en la, basura. la basura, ¿no? Que por eso me gusta el programa. Lo único es que pues sí está el detalle así de que, oye, pero pero pues es para comprar más, ¿no? Ajá. Pero acuérdense que es para comprar mejor, más Ajá. bien, ¿no? para comprar cosas más inteligentes. Comprar, con y con descuento con descuento. con descuento, que es una de las reglas también. Uh, de algunas seguidoras me han dicho que a ellos les aceptan en algunas sucursales de H&M. Tres prendas por bolsa. Pero a mí, mi experiencia, cuando me acerqué uh -huh. la primera vez y le pregunté así, dime con detalle, porque lo, sí. lo quiero comunicar bien, uh -huh. me dijeron que eran mínimo cinco, ¿no? También, si les sirve el tip, no solamente he puesto ropa como chamarras uh -huh. o pantalones y así, sino también he puesto de estas bolsas de tela. Tote bags, así, ah, como uh -huh. de canvas, y también me las han aceptado. Ah, súper bien. Y también, por ejemplo, como estas telas un poquito eh, como de mantel o ah, de okay. mantelitos, y uh -huh. de servilletas de servilletas tela y cosas tela. así, también, también me las aceptan. han aceptado, ¿no? Está súper bien. Y también, bueno. Digo, a lo mejor es un poco obvio, pero a mí me han llegado preguntas de ese este programa de HM. No es necesario que la ropa sea HM. Ah, sí, o sea, claro. Muy buena aclaración. <laughs> sí, 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 Cualquier tipo de sí. tela, o sea, prenda y así. Uh -huh. Y de hecho, no conozco si hay otras tiendas que tengan el mismo programa de reciclaje. Así que si ustedes que nos están escuchando conocen alguno, mándanos un DM para que lo podamos también compartir en nuestras redes, ¿no? Exacto. Está muy interesante. Otra cosa es el tema de la donación, que creo que por eso yo me salí de día. no porque Ajá. tenga algo en contra de la uh -huh. marca ni la aplicación ni mucho menos, sino porque de repente caí en cuenta que si estaba la ropa en tan buenas condiciones para que alguien más las compre, uh -huh. muy probablemente esa ropa es la que yo debería estar donando a las organizaciones uh -huh. que a veces apoyo, ¿no? Porque... Pues luego pasa que me ha pasado eh, cuando he estado desde la otra parte apoyando a la recolección de, de donaciones, por ejemplo ajá. en el sismo que hice una súper recolección, que muchas de las prendas que llegaron no estaban en condiciones para ser utilizadas, ya. sino eran lo que a lo mejor hubiéramos llevado a un sistema de reciclaje ya, como el que ajá, estamos claro. platicando, ¿no? Ajá. Entonces, como que me dio cargo de conciencia también ahí en casos. Entonces dije, okay, ahora sí. ya voy a dejar de vender mi ropa ajá. y si está en buenas condiciones, compro venderla, pues mejor la llevo a algún lugar, ¿no? Particularmente he llevado en varias ocasiones prendas a eh, prendas femeninas, uh -huh. en este caso, a una organización que se llama Centro Acción, que está en Marina Nacional, aquí en Ciudad de México, que es un centro que ayuda a la reinser reinserción social de mujeres en situaciones vulnerables, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, personas que eh, perciben violencia familiar, que tienen algún padecimiento, incluso que en algún momento estuvieron eh, presas y salieron, uh -huh. etcétera. Eh, ellas eh, en el centro les enseñan un oficio que sea ya sea repostería o estilismo en el sentido de corte de cabello, cabello manicure, maquillaje. maquillaje. No. Entonces, eh, ese centro acepta donaciones porque ellos internamente, de una manera muy, 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 muy barata, eh, generan un sistema de trueque con sus... Eh, Alumnas, ¿no? Uh -huh. O con sus protegidas. Y esto lo hacen específicamente para no regalarles las cosas, sino realmente que ellas hagan el esfuerzo de claro. juntar cinco pesos para tal cosa, uh -huh. ¿no? Para tal blusa, a lo mejor, uh -huh. etc. Y algo también que me ha servido es que ahí, como tienen eh, la necesidad de materia prima para las clases de estilismo, uh -huh. me han aceptado cosas de maquillaje o de pelo o herramientas, ¿no? De hecho, secadoras, planchas, uh -huh. cosas por el estilo, ¿no? Que están, obviamente, tienen que estar en muy buenas condiciones, pero. Pero, eh, Pero no, mal no importa recuerdo. si están usadas. Uh -huh. Uh -huh. Igual eh, la, el centro eh, lo pueden encontrar en Google Maps como Centro Acción y también si lo buscan en Google como centroacción.org, según yo, pueden encontrar toda la información por si se quieren acercar. Uh -huh. Y si conocen algún otro lugar al cual podamos hacer donaciones de, de ropa en buenas condiciones, pues también ¿no? mándenos de... Como maquillaje, <laughs> mándenos Y no se vale que digan que me lo donen a mí. Exacto, a no. Maquillaje ya <laughs> <abierto>. Sí. Sí. <laughs> Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no sé. La verdad creo que el estilo personal, eh, coincido con Lilia en que es aquella suma de cosas que te hacen sentir bien y yo creo que la razón más importante por las cuales habría que definir nuestro estilo es para hacernos mejores consumidoras de, de ropa y también para que... Sea más fácil la tarea de cómo vestirnos, porque siento que una vez que yo me definí con todo esto que hemos platicado, Ajá. paso menos tiempo preguntándome qué me ¿Qué pongo. voy a poner? O, sí. o diciendo, no tengo nada que poner. Pregúntale <laughs> a mi novia. Porque antes era así: me ponía el closet y yo así, es que no sé qué ponerme. Y mi novia así de que, no hombre ya empezó eso Así de que vamos a 35 Otra minutos hora, a enfrentar giga, el closet. Sí. Y ya cada vez me pasa menos, menos. eso, ¿no? También algo que eh, me sirve mucho a mí, particularmente cuando voy a viajar o cuando voy a. A tener una semana muy especial de cosas que tengo que hacer, etcétera. Sí. Pienso con anterioridad que me voy a poner Planer, y cómo va a combinar. Sí. ¿no? Sí. Y probarte la ropa que uh -huh. te vas a poner para que haga match lo que está en tu mente. O sea, como piensas, <laughs> lo, lo que piensas sí. cómo se va a ver y ya cuando te lo pones dices, ah, ok, sí queda. Eso me pasaba mucho a mí cuando iba de viaje, que sí. hacía los looks en mi mente y metía la ropa y ya cuando me lo ponía a veces no hacían match como yo pensaba. Entonces lo que empecé a hacer es probarme todos los outfits antes de que fuera mi viaje y antes de ponerlos en la maleta. Y entonces eso me permitía también de que si son un viaje de tres días, solo llevo tres outfits armados y lo que me compré ya ya. <laughs> ya lo voy a agregar. Sí, no, a agregar. no, te no pero o sea, mucho mejor. Ya no estoy tanto en el por si pasa esto, me llevo el por no. o sea como que ya mucho más consciente y creo que me ha funcionado bastante bien. Está súper. Pues chicas, esperamos que les haya gustado este episodio. Si quieren que en algún momento profundicemos más en este tema, si quieren que invitemos a alguien o que volvamos a o que empecemos a tocar temas de, de, de moda, moda. Adelante, podemos investigar. <laughs> podemos de ir a, irnos a estudiar otra vez. <laughs> Pero muchísimas gracias por haber estado aquí escuchándonos. Recuerden que en Instagram estamos como BeautyGalsPodcast. Y nos pueden escuchar en YouTube y Spotify por si están en una plataforma o en la otra. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. ¡Chao! Gals.